pasada, sobre la pasada, el que es cuadrado. Sí. Y tenemos aquí yogur natural. Si es así como tiene yogur natural, puedes utilizar el yogur, el yakult o chamito. ¿Vale? Cualquiera de esos tres se realiza en tu aplicación. Entonces aquí abrimos la leche. Aquí abrimos la leche, dejando un cierto espacio donde vamos a agregar el yogur. Abrimos el yogur con cuidado, con la ayuda de mamá o de papá. Colocamos lentamente el yogur en la leche hasta vaciarlo. Que esté vacío el yogur, dejamos un cierto espacio para que los probióticos respiren y así pueda fermentar el yogur. No enroscamos, no tapamos, lo vamos a asegurar, la tapita la soltamos y lo dejamos reposar en un espacio seguro, ¿sí?, durante todo un día, ¿sí? Durante todo un día, ya después de que pase el día entero reposando, se va a refrigerar, ¿sí? Y cuando ya esté refrigerado, lo pueden consumir. Hasta aquí les dejo esta información. Ya que esté refrigerado, podemos licuar el yogur natural con unas frutas, las que ustedes prefieran, ya sea fresa, manzana o durazno. Ah, y no se les olvide, a